Bienvenido a esta cita gourmet. Aquí arranca nuestra cita gourmet. Hoy les había dicho berenjenas. Yo le digo lasaña berenjenas, muchos le dicen musaca. Musaca es un plato de Medio Oriente, la más conocida es la musaca griega, y se hace, como les decía, con berenjenas, cordero picado, tomate, y la versión original lleva un poco de canela, porque el cordero se adereza muy bien con canela, y una salsa bechamel a base de yogur griego. Yo les voy a dar la original, que no es difícil, suena difícil, pero no es difícil, y les voy a dar la versión que hago yo y que la mayoría de las casas se hace porque no tenemos el cordero y no nos gusta o no sabemos usar el yogur. La original dice, esta es la base para todas las musacas, se lava la berenjena, se corta, se pela en realidad, se corta en rodajas medio centímetro, no muy gruesas, y se hacen drenar, en realidad se hacen deshidratar con sal gruesa. Un rato antes, cuando nos ponemos a cocinar, las cortamos y las ponemos o arriba de un papel, una servilleta de papel o de un colador que tengamos en casa, y les ponemos así como en capas entre ellas sal gruesa. La sal gruesa lo que va a hacer es ablandarlas un poco, que nos va a ayudar en la cocción, y aparte les va a sacar el amargor, que ya, por suerte, las berenjenas no están tan amargas como venían hace unos años. Berenjenas como que eran las de antes. Eran las de antes, sí. Viste que la berenjena por ahí hace picar los labios o quedan como amargas. Bueno, con la sal vamos a ayudar a que esto no suceda. Esto lo vamos a dejar, no sé, Cata, que te digo, 15, 20 minutos, más o menos. No nos va a salar demasiado, o sea, no nos va a salar la berenjena. Le va a dar un sabor y aparte va a ayudar a deshidratar. Una vez que hacemos esto, podemos ir preparando aparte. Como les decía, cordero picado, tomate cortado en concasé, cebolla rehogada y condimentamos. Esto lo hacemos, fritamos en una sartén, hacemos como una boloñesa de cordero picado. Cuando tenemos las berenjenas ya deshidratadas, las lavamos y hacemos en una asadera, ponemos una base de berenjenas, una base de este cordero que preparamos recién, vuelta, ponemos las berenjenas y por arriba podemos poner un poco más de salsa, si quieren con carne o sin carne, y hacemos una salsa bechamel o una salsa blanca que es huevo, yogur griego, yogur sin sabor, 50 gramos de queso feta y lo batimos, hacemos la salsa. Le ponemos queso y lo ponemos por arriba de la salsa de la musaca y lo ponemos al horno. Esta es la versión original, la que se hace por ahí, si en alguna casa son de origen griego o les gusta cocinar este tipo de comidas. Lo que se ha ido modificando y lo que hemos ido haciendo por ahí en las casas más comúnmente es con carne picada de vaca común. Y hacemos una salsa boloñesa tradicional, la que nos gusta. No la compramos hecha, como me hace seña aquí la operadora. Así que la berenjena tendría que tener el mismo procedimiento. Muchas veces lo que vamos a hacer para ayudarnos es hervirlas, darle apenas un toque de hervor. Entonces con esto nos garantizamos que las berenjenas queden blanditas. A muchos no les gusta tener esa textura más bien firme de la rodaja de berenjena. Entonces le podemos dar un hervor o una... como les diría yo, un blanqueado. Preparamos la boloñesa como más nos guste, con picado fino o con un picado más grueso, porque muchas veces podemos pedirle a nuestro carnicero que nos pique con un poco más grueso. Hacemos esta salsa y entonces repetimos, es la misma operación, una base de berenjenas, la carne, otra base de berenjenas, y por arriba ponemos la salsa que nos quede, pongámosle un poco más de salsa de tomate. Y a mi gusto yo preparo un poco de crema, sal y pimienta y se lo pongo por arriba con mucho queso para derretir. Esto lo ponemos al horno que se cocine, que se termine de cocinar entre comillas, porque en realidad ya tenemos todo previamente cocinado.
una buena opción para aquellos que no quieren comer carne y quieren hacer totalmente vegetariano este plato es, en vez de hacer la salsa boloñesa, usamos la salsa de tomate, pero podemos usar champiñones, que nos da esa textura de que estamos comiendo algo carnoso, o simplemente con rodajas de zapallo verde, zapallito, entrecalamos entre la berenjena y berenjena, ponemos zapallitos también previamente un poquito hervidos para que estén blanditos, y la salsa de tomate y la crema o una salsa bechamel. Son buenas opciones para variar entre carnes, porque no es común que usemos la carne de cordero, pero bueno, sería una buena opción. Y no usamos harina, porque si ustedes se dan cuenta, es una lasaña, entre comillas, de berenjenas. También es paleo, entonces. Exactamente, ¿por qué no? Una, es una dieta paleo. Y podemos obviar también las carnes y usar, como les decía, el champiñón o otra verdura que puede ir en este momento, se me ocurre también, ¿por qué no hacer solamente una salsa de tomate con abundantes verduras picadas? Zapallito, zanahoria, zapallito naranja. Hacemos así un buen saltado y lo hacemos entre medio. Así que, es una buena opción. Y las berenjenas, convengamos que no es un plato que sabemos por ahí cocinarlo mucho más que en escabeche, o hacerlas grilladas a la plancha, o hacemos las servimos y las comemos trituradas. Entonces, bueno, las podemos, es una buena opción también para usarlas. Sofi me mandó su apunte, dice que esta salsa, esta musaca, la podemos acompañar tranquilamente con un cabernet sauvignon, que va muy bien con sabores intensos. El cordero, yo les decía, condimentarlo, se condimenta muy bien con sal, pimienta y canela. Ustedes me van a decir, qué raro la canela, pero la canela, si ustedes la prueban, no es una cosa dulce, es un sabor diferente, y en toda la zona del Mediterráneo se usa mucho la canela para condimentar las carnes. Viene ya preparado una marsala, que es un condimento, como están el condimento para pizza, como está el condimento para aves, viene algo que se llama marsala. Marsala es un agregado de diferentes condimentos, diferentes especias, y entre ellas también trae la canela. Entonces, si ustedes la prueban y tienen la opción de comprarla, van a darse cuenta que es más terroso, tiene más gusto a tierra. Con el cordero va muy bien. Bueno, entonces, como les decía, Sofi nos dice que para este plato usemos un cabernet sauvignon, que va muy bien con las carnes de cordero y las carnes de vaca asadas o de cocciones prolongadas. Es un vino potente para platos contundentes. También este vino lo podemos usar para comidas como canelones con carne, osobucos, estofados, pastas, lentejas. O sea, es un vino que es normal que por ahí estén en las casas, y entonces va tanto para esta comida como para cualquiera de estas otras de cocción prolongada. Bueno, espero que les haya gustado. Comen rico y hasta la próxima. Qué rico.